No nos echarán de la Champions, ¿qué esperáis que diga, el gesto de Salah con Milner Guardiola? No nos echarán de la Champions. El técnico catalán se mostró convencido de la inocencia del City en el presunto caso de incumplimiento del Fair Play financiero. La UEFA, a través de su presidente Alexander Seferin, confirmó hace unos días que habría una investigación independiente al Manchester City por un presunto incumplimiento de las leyes del Fair Play financiero. Acusado de haber inflado los presupuestos del club a través de acuerdos de patrocinio irregulares, también se quiere descubrir si Roberto Mancini recibió parte de su sueldo como asesor del Abu Dhabi Club Al-Hashira, de donde cobró más que del City. Ayer, sin embargo, Guardiola se mostró convencido cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que la UEFA sancione al City. No nos echarán de la Champions, dijo con una media sonrisa. Eso es lo que creo por las explicaciones que me han dado tanto el dueño como el director general. Y confío en ellos, apuntó el técnico catalán, que añadió que en el supuesto caso de que ocurra, no nos quedará otra que aceptar la decisión de la UEFA y seguir adelante. Simeone, Kalinik tiene compromiso. El técnico colchonero se mostró contento con el rendimiento del croata. Destacó su trabajo y su colaboración con el juego de espaldas. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, después de vencer, 3-0, al alaves y sobre la actuación del croata Nikola Kalinic, autor del primer tanto de los rojiblancos, que el delantero tiene compromiso. Es un futbolista que viene trabajando muy bien y que, desde lo que yo puedo intuir de los jugadores, tiene mucho compromiso con la etapa que se le abre, indicó el técnico rojiblanco. Venía comentando las variantes que tenemos ofensivas, que son muchas. Kalini que es una buena referencia en ataque y viene trabajando muy bien. Viene de una temporada difícil y se le están apareciendo las ocasiones y las está aprovechando. Más allá del gol, es muy bueno su trabajo, su colaboración con el juego de espalda. Aporta muchas soluciones ofensivas al equipo, añadió. El gesto de Salah con Milner para sacarse el sombrero. El egipcio, autor de una tricante el Bournemouth, se dio el premio de Man of the Match a su compañero Milner, que hoy cumplió 500 partidos en la Premier League. El gesto de Mohamed Salah con su compañero y capitán James Milner ya está dando la vuelta al mundo. El futbolista egipcio se lució en la victoria del Liverpool a domicilio ante Bournemouth 0-4, con una trick y permite a su equipo seguir soñando con dar casa al Manchester City. Salah, sin embargo, ha sido protagonista por lo que ha ocurrido tras el partido en la zona mixta. El futbolista egipcio fue el elegido Man of the Match, mejor jugador del partido, por la Premier pero rechazó el galardón para dárselo a su compañero James Milner. La razón es que el capitán Red alcanzó hoy la simbólica cifra de 500 partidos disputados en la Premier League y el egipcio consideró que el premio le correspondía a él. Cuando Milner le iba a hacer entrega del trofeo, Salah lo rechazó para que se lo quedara el capitán. Se lo merece por su carrera, dijo con humildad Salah a las cámaras de Sky Sports.